inflada y así no la tenía. ¿Qué? Esta. Ah, ¿por qué se infla, mira? Es que ha de haber hecho algún esfuerzo en algo en la noche o se ha de haber golpeado. Ahorita se la voy a revisar. A ver cómo la trae. Yo siento que desde que nací es que traigo este género. Porque, como dicen por ahí, o sea, es como si yo fuera una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Josefina Rafael, soy mamá de Katia. Pues la primera vez se puede decir que yo lo vi no vestido, no nada. Llegué yo de mi trabajo y lo encontré dormido, pero lo encontré maquillado. Y mi reacción fue de, a lo mejor se escucha feo, pero mi reacción fue de pegarle. Lo desperté pues a golpes, y le pregunté pues qué pasaba, qué estaba pasando. Se levantó y lo corrí de mi casa. Cuando se iba mi mamá de la casa, yo me gustaba probarme su ropa, sus tacones, sus vestuarios, todo. Yo desde que, se puede decir desde que yo tenga memoria, me he inclinado más por los niños que por las niñas. Igual, yo trabajando llegué y él estaba, como él sabía que nunca estaba yo en casa, hasta en las tardes o en la noche, y yo llegué y él ya iba de salida, pero ya iba vestido de mujer. Igual en la calle le grité, lo insulté. Mi caracterización como transexual comenzó a partir de los 15 años, por lo cual yo dejé de empezar a crecer mi cabello, empezaba a pintarme las uñas, empezaba a ponerme algodones en los pechos, en la parte de las piernas. Sí, como te comento, seré una persona humilde, que no cuento con muchos recursos, pero me gusta andar limpia. Me gusta que al momento de hacerle así a mi cabello, le salga el aroma y pues conquistar a los muchachos, ¿no? Que eso es lo que toda mujer o toda dama prefiere, ¿no? Como llamar la atención. En la parte del bigote más o menos me tardo como unos 15 minutos, 20 minutos en depilar, quitar todo el vello. Y lo hago para que al poner momento de ponerme pues la base, el corrector y lo que sigue, pues no me vea como si trajera enlamada mi boca, que trajera como verde. Entonces, es muy doloroso, pero pues al final hay que parecer Cenicienta y no Fiona. Yo decidí ser Katia desde el primer momento en el que me probé un vestido. Empezó mi vida con problemas, primero con mi familia porque no podía mi mamá aceptar lo que realmente pues me gustaba. No, es que solo está cayendo. Y la otra mano atrás. Después viene la resignación de mi mamá y empieza como a ponerme condiciones. Ok, estoy consciente de que te gustan los hombres, pero si vas a hacer tus cochinadas, así me lo decía, si vas a hacer tus cochinadas, que sean fuera de mi casa, fuera de mi vista. Fui muy dura porque cuando ya hubo el proceso de que mi esposo me decía, mira, pues debes de aceptarlo porque si lo corres, si le sigues pegando, él se va a ir, va a ocupar no sé, le puede pasar algo. Pues hablamos mucho, más que nada él me decía muchas cosas pues que lo aceptara y todo. Cuando ya hablamos los tres, yo le dije, él me decía que era una mujer, que él se sentía como mujer. Y lo único que yo le decía, entonces, si eres mujer, demuéstrame que eres una mujer. Las mujeres hacemos
labores de mujeres, hacemos muchas cosas en el hogar. Y por él solo empezó a hacer muchas cosas que hasta la fecha lo hace. Ahora ya cambiaste de bici. Ay, Rose, vas a ver. Mi nombre es Daniel Villalbazo Guerrero. Bueno, yo lo conocí cuando todavía era un niño, se podría decir, o en la etapa de transformación. Y ya después fui viviendo poco a poco el cambio de hombre a una chica trans. Katy es la que se encarga desde la mañana de hacer prácticamente los labores del hogar, o sea, de apoyar a su familia al 100% para que su familia también la apoye a ella. O sea, es un 50-50. Uh-huh. Ella apoya haciendo el quehacer de la casa, cuidando niños, y su mamá aporta el otro 50%, apoyándolo al 100% en sus decisiones. El sentir el rechazo de tu propia madre te hace una persona, pues, rebelde. Tuvimos muchos problemas entre las dos. Gracias a Dios hoy ya podemos respirar, ya decimos todo pasó. Pero pues en ese tiempo el proceso fue muy difícil para ella porque no aceptaba verme con una apariencia femenina. Ella no soportaba verme en un pantalón de mujer. Él me dice, dime Katia, nunca me he acostumbrado a decirle Katia. Siempre, él se llama Edgar Daniel y yo siempre Edgar. Edgar, llego y Edgar, o sea, todo lo que hablo con él es Edgar. Hay veces que siento un poquito de, no es coraje, es como un poquito de resentimiento, como sentimiento, pues. A lo mejor no soy muy abierta para decir las cosas, pero pues siempre dentro de mí siempre digo es mi hija y pues es la vida que a ella le gusta y todo, pero como que más que nada no le digo Katia o hija, a lo mejor porque me da pena con él mismo. La soberbia. A ver. Mi papá, no te puedo decir que él me aceptó, porque realmente cuando él se entera de que yo cambio totalmente mi apariencia física, pues me rechaza por completo. Siendo cuando él tuvo sus aventuras con personas como yo. Llegué a huir de aquí. Llegué a pensar huir de aquí. No huí porque afortunadamente cuento con una madre y con un padrastro que me abrieron las puertas. Sí fue difícil al principio cuando se enteraron, pero como a la semana, gracias a mi padrastro, fíjate, una persona que no me llama nada, le hizo entender a mi madre las cosas, lo que realmente sucedía con mi vida y que era más doloroso perderme a tenerme como soy. Mi nombre es Adán Alfonso González López. El parentesco que tengo con Katia, pues ahorita soy su padrastro. Pues yo fui el que lo frecuentaba más, lo miraba más, pues que ya salía vestido o así, porque me tocaba a veces, no sé, taparla para que no viera o así, distraerla. Oh, acá en el cuarto hay algo o así. Jugando le decía, volteate o así. Pero ella obvio sabía como que algo iba a pasar o sabía que él iba a pasar. Y pues yo trataba de que lo fuera asimulando poco a poco para que pues no se diera cuenta pues así de fregadazo. Una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Me acuerdo de esta cara tan triste porque
papá se estaba percibiendo de mi sexo, de que no era masculino al 100%. Como que él me tenía coraje y quizás por eso se desquitaba al momento de pegarme, de ponerme la mano encima. Siempre trataba como de hacerme hombre, pero pues a su manera, y lo cual a mí me provocó un trauma psicológico muy fuerte. Que quizás pues también sea algo debido a lo que soy el día de ahora. Sí, sí renegué, sí reclamé muchas veces llorando con lágrimas en los ojos en una iglesia, pidiendo el por qué me había tocado vivir esta vida. Buscaba saciar el deseo que traía desde antes, de estar con muchos hombres. Entonces decidí ponerme una falda, unos tacones, usar el lápiz labial. En ese tiempo ponerme peluca, porque no tenía mi cabello largo. Y decidí caminar hacia una calle, la cual está aquí en Ciudad Guzmán, muy conocida. Y esa calle es Lerdo de Tejada. Yo estuve ahí por más de 3 años. Me paraba en las esquinas, cobraba para darle placer a las personas, a los hombres. En ese momento no me sentía utilizada, me sentía amada. Sentía que a alguien le importaba, que alguien pagaba porque yo estuviera en su vida, porque yo fuera parte de ellos. Afortunadamente conocí muchos hombres, los cuales me enseñaron la vida de diferente manera. Ahorita está un hombre en mi vida, el cual me ha llenado de ilusiones, me ha enseñado que tengo la oportunidad de vivir, de hacer una familia, de formar un hogar. Para mí, él es una persona que me sacó del hoyo donde yo estaba, y a pesar de saber que fui prostituta, me aceptó. Tiene que la seguir. La cara del viejo. Viene bien mulo. Cabrón. Pues no te digo que ya se quiere dormir. Y decirle, ya estás todavía tomándose película. Ay, Domina. Ay, pero ven a gusto también. Sí. Ya un día nos vamos a ir. A la playita, a ver dónde. Ay, amor. Tranquilos. Te agradezco por todo. Ay, no te escuches. Todo lo que... Pero tienes que traerte el premio. Mi nombre es Carlos López Campos. Han pasado muchas cosas que... Porque a veces para decir o no acepté a una persona es fácil, pero así ella me dijo, ¿vas a decir que soy fácil? Le dije, no, pues fue fácil decir el sí o el no, dependiendo, pero lo difícil es mantener la relación porque, han venido muchos que chismes, han venido como pues todo pareja, que a veces sí. Pues a veces otras personas que no creen o que nomás por fastidiar o X cosa, pues la tratan de dañar a ella. Por una vez te pido que te pongas en mis zapatos. Yo como organizador voy a la cabeza y lo sabes, y si no, lo sabes. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo quiero y debo llevar algo bien. Yo no quiero ir a hacer el ridículo. Pues no lo vas a hacer, ya sé, el ridículo. Ahora yo te pregunto, ¿quieres? ¿Puedes? ¿Y puedes ir para allá? ¿Sí o no? Pues una de sus cualidades es de que es, pues, buena persona, es muy amable, siempre ha ayudado a los demás, es muy altruista, ha llegado a hacer rifas para... Eso que saca, pues, dárselo como apoyo a las demás, a la demás gente. De hecho, creo que
los apoyos que está dando son para un niño. Sí, me ha tocado de que vas a lugares públicos y todavía se quedan así como que te voltean a ver y cuchicheando o simplemente como que se alejan de ti. No tenemos alma, no tenemos nada por el estilo. Somos personas comunes y corrientes, nada más que tenemos otra orientación sexual. Es lo único que cambia. Y ahorita pues sí, pero todavía siguen como esas etiquetas. De hecho, a los transexuales, homosexuales o todavía nos ven así como bichos raros. A mí me provoca ganar un certamen las ganas de representar a mi Zapotlán, porque yo a mi Zapotlán lo tengo metido hasta en los calzones. Pero yo, para mí, significa ganar un certamen, ganar una corona, ganar una banda, ganar un título. Lejos de eso, significa ganar responsabilidad. Sí, mi nombre es Carlos Morales Rodríguez. En la manera en que la conocí, se podría decir que pues, es una persona muy noble. Desgraciadamente, las circunstancias no eran las que me obligaban a pensar que era una buena persona. Se podría decir que la conocí en la calle, realizando acciones un poco indecentes para la sociedad, que a mi punto de vista no es nada malo, pero pues no se toma bien. Obviamente, al querer figurar ahora como una persona altruista, pues muchas personas no pueden creerlo por la labor que realizaba anteriormente. Katia, de hecho, yo la veo como muy... ¿Cómo decirlo? No sé, muy que se viste muy, muy formal, muy educada, muy seria. Es una persona que no se estanca, le gusta siempre mirar hacia el frente, le gusta el progreso. Cuando hace alguna actividad y no resulta de manera positiva, ella no se da por vencida, siempre busca de lograr lo que se propone. Gracias a esos certámenes hacen que nuestro ego, que no, nuestra autoestima crezca cada día más. Es una persona un poquito explosiva. Cuando las cosas no le salen como ella quiere, recala con todo mundo sin preguntar el porqué de la situación. Creo que como toda persona transexual, tienen un egocentrismo, el cual las orilla a sentirse un poco más que todas las personas que son o que tienen el mismo estatus. Se sienten únicas y que pues nadie puede superarlas. Tal vez es una cosa que afecta en su persona. Méritos también como el ser nuestra belleza gay Zapotlán 2016, el cual me ha llevado a razonar, a entender el por qué soy zapotlense y descubrirle y demostrarle a la gente, a la sociedad y al mundo que la belleza no tiene género. Creo que es la única persona que conozco que he hecho actividades para ayudar a enfermos, para ayudar a ancianos, para ayudar a niños. Si los resultados no fueran favorables para mí, pues no había problema, porque yo sé que será la única y última ocasión la cual yo pueda entrar a ese certamen. Ahora yo voy por un título aún más grande que todos estos, pero no menos importante, que es el certamen de Región Sur Occidente en el mundo Jalisco. Yo a ese certamen voy con todas las ilusiones y las ganas de ganar y de ser la nueva Nuestra Belleza Gay Sur Occidente. Me llamo Luis Tejeda Romo. Me conocen como Lucero Grimaldi. Yo califico, cuando yo organizo concursos, la proyección escénica, que tengan personalidad. En el mundo ya como travestis, yo sí califico la producción, porque como te digo, no contamos con patrocinios ni apoyo, somos nosotras quienes nos tenemos que producir. Entonces yo sí pienso importante que tienen que acompañar su caracterización con un buen vestido, una buena peluca, buenos accesorios. Aunque sí, pues está bonito también para la ocasión. Sí, como dije, pues la. Pero sí me se ve como muy. Ve. Muy gorda. Sí,
Sí, esto no me favorece. Estos colores están padrísimos, ¿eh? Sí, padrísimo. ¿Cómo lo ves tú, Flaco? A ver, este me encanta porque como que me hace la cintura, la silueta de aquí, ¿no? Ustedes también con tacones. Y algún collar grande, ¿no? De los que vimos allá de... Ajá, de los huicholes. Ese también se ve bien, ¿no? Thank you.
cosas y en mis sueños y en mis ilusiones.